Mi nombre... Ah, verdad. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana Silva. Soy integrante del GEPAMA, soy bióloga y magíster en ciencias ambientales y trabajo en el GEPAMA desde mi primera tesis de licenciatura. Hoy voy a ser la encargada de darles la charla del día de hoy. Pero ahora no me deja pasar. Bueno, son cosas que suceden. Lo que vamos a hablar hoy básicamente son de espacios productivos en la interfase urbano-rural, desde una mirada de nuevas alternativas de uso para este espacio. Una mirada con diseños agroecológicos, una mirada desde la ecología del paisaje, una mirada global innovadora. Para comenzar, tenemos que entender un poco y retrotrayéndonos un poco a la clase que dio Andrea la semana pasada, hablar un poco de esta interfase urbano-rural, que hace décadas ya el GEPAMA habla, trabaja e investiga, y por qué lo denominamos interfase y no periurbano, que podría ser también. Básicamente porque reconocemos que es una fase totalmente distinta de las otras dos que acompaña, ya sea la urbana y la rural. Este espacio que denominamos que separa lo urbano de lo rural es un continuum irregular en donde vamos a encontrar diferentes tipos de uso, ya sean urbanizaciones cerradas, urbanizaciones que no son cerradas y que son irregulares, espacios abiertos vacantes, fábricas, industrias, zonas de relictos naturales y zonas de relictos antropizados, invernaderos y actividades múltiples. Esta zona, espérenme un minuto. Espérenme un segundo que no llego a ver toda la pantalla completa. Ahí. Es un paisaje donde se concentran procesos muy dinámicos de transformación, procesos que no tienen límites fijos, ni límites permanentes, ni límites definidos, ¿sí? Es una zona muy heterogénea, compleja y diversa en los distintos planos, ya sea en el plano social, en el económico y en el ecológico. Espérenme porque tarda de pasar de una diapositiva a la otra. Como dijimos, esta interfase no es nada homogénea. Y las distintas ciudades, de acuerdo a los usos que tengan a su alrededor, van a tener distintas interfaces urbano-rurales. Van a ser de un tipo cuando estén inmersas en matrices agroproductivas, van a ser de otro tipo cuando estén bajo un conjunto de presiones inmobiliarias o industriales, o la propia gestión. Y puede ser también que una misma interfase urbano-rural tenga una parte, ¿sí?, expuesta a un tipo de presión y otra zona a otro tipo. Nuestra mirada, es decir, la mirada del grupo sobre esta relación campo-ciudad fue cambiando a lo largo de los 25 años que tiene el grupo. Primeramente, la perspectiva inicial estaba puesta en el avance de la ciudad sobre los suelos agrícolas, que como habló Andrea la semana pasada, uno de los mejores suelos de la Argentina, estos molisoles con alta aptitud productiva, en donde la ciudad avanzaba y se comía estos suelos para su desarrollo. Este proceso casi exclusivo, que Jorge Morelo denominó geofagia, refiriéndose a estas actividades que cosechaban suelo o subsuelo, y lo pavimentaban o lo transformaban. Todo esto acompañado, obviamente, de la aparición de neosuelos y neoformas, ¿sí? Suelos con perfiles invertidos, bosques que se generaron por la introducción de exóticas. Lo que vemos
Espérenme que no me pasa la diapositiva. Ahí va. Entonces, en esta primer etapa, en donde mirábamos cómo la ciudad avanzaba sobre estos suelos para la agricultura, llegaron los cambios en el sistema rural y la agricultura industrial. ¿Sí? Con esta llegada del paquete tecnológico de altos insumos, que siempre nos cuenta Walter, se produce el paso de una agricultura de consumo bajo a intermedio a una agricultura intensiva en cuanto a demanda de energía y de materiales. Entonces, la tensión más fuerte ahora viene del campo, ¿sí?, que avanza y demanda las tierras. Ya no es solo la ciudad la que demanda las tierras para su desarrollo, sino es el campo que demanda estas tierras para el agronegocio. Este aumento de la producción, obviamente, de esta agricultura industrial, se dio a expensas de un alto consumo de herbicidas, fertilizantes, agrotóxico, traslado de ganadería a tierras marginales, hubo un achicamiento de una desaparición local de otros sistemas importantes productivos, como son la ganadería extensiva, la fruticultura, la lechería, la horticultura, y otros más, además de ecosistemas naturales que desaparecen a expensas de esta agricultura. Obviamente, esta agricultura lleva a un creciente desempleo rural, porque básicamente es agricultura sin agricultores, y una aparición entonces de flujos poblacionales que modifican el territorio del borde de los pueblos y ciudades, y lo amplían desordenadamente. Básicamente, ¿por qué? Porque la gente va del campo a la ciudad buscando nuevas oportunidades laborales. Y obviamente, en esta dinámica del aumento, los agroquímicos aumentan, obviamente, en el suelo y en el agua. Este aumento de la demanda también produce la desaparición, como dijimos, de usos del suelo que ya desaparecen, como el caso de los invernaderos, las industrias, los bordes de frutales alrededor de las ciudades. Y entonces, hoy en día, lo que existe es una lógica inversa, donde lo rural impacta fuertemente sobre lo urbano, ¿sí? Tenemos a esta producción agrícola al borde de las ciudades, sobre todo de las ciudades intermedias de la Argentina, en donde demanda cada vez más tierras para la producción agrícola, y en donde si el campo no se come la ciudad, por lo menos lo impacta fuertemente. Se calcula aproximadamente que la agricultura masiva e industrial es responsable del 50% del calentamiento global del planeta. ¿Sí? Básicamente, entre un 12 y un 14 corresponde básicamente a la producción en sí misma, mientras que el otro 40% corresponde a la destrucción de ecosistemas y a los procesos para convertir los alimentos saludables en comida basura o comida chatarra o ultraprocesados. Esta transformación generada por la agricultura industrial, como dijimos, derivó en un conjunto de consecuencias ambientales, sociales y principalmente, y muy preocupante, a la salud humana. Esta exposición permanente de la población a una creciente carga de agroquímicos y productos agroindustriales que llegan prácticamente a las puertas de la vivienda y a la vida del urbanita. Andrea mostraba en la clase pasada imágenes que hemos visto en ciudades del interior, en donde los campos agrícolas lindan perfectamente con la medianera de la casa. ¿Sí? Y surgen entonces estas situaciones de tensión entre los habitantes de las ciudades, que no quieren ser fumigados, obviamente, que ven su salud afectada,
y los productores agropecuarios, que no quieren dejar de tener los rindes económicos a los que están acostumbrados. Estos costos socioambientales de esta agricultura, especialmente en el borde de estas ciudades, nos obligan al menos a reflexionar, por un lado, sobre sus impactos y por otro, sobre la necesidad de un cambio de paradigma agropecuario, un cambio en la manera en la que se están produciendo los alimentos. El mundo está buscando una comida, básicamente, que vuelva a alimentarlo, pero sin destruir el planeta. Lo que busca la gente son alimentos sanos, nutritivos y libres de agrotóxicos, y esta demanda es cada vez más fuerte, ¿sí? Se nota, mismo en la ciudad de Buenos Aires, como en las ciudades del interior, la preocupación y el interés de la gente por comer alimentos libres de agrotóxicos, de producción orgánica, que es otro tipo de producción, pero, o sea, sanos para todo el mundo. Se estima que aproximadamente 2.000 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso, y si miramos este gráfico en donde se analiza la desnutrición y la obesidad, lo que se ve es que a lo largo de los años, si bien la desnutrición bajó, la obesidad ha aumentado, por lo que, como dicen Walter y muchos colegas, no estamos desnutridos, sino que estamos mal comidos. Una de las demandas así más fuertes que realiza la sociedad se refiere a un cambio en las actividades y en los usos del espacio urbano rural y la adecuación del mismo a esta toma de conciencia, ¿sí? La gente quiere producir más sano, la gente no quiere producir con agrotóxicos, mucha de la gente que vive en estas ciudades. El desafío entonces que se plantea es lograr diseñar y manejar sistemas de producción de alimentos saludables en abundancia y manteniendo la calidad de los recursos de los bienes comunes para esta y para las futuras generaciones. Es decir, es lograr una producción sustentable, ¿sí?, de alimentos saludables, que es básicamente la demanda de la sociedad hoy en día. Lo que se tiene que lograr entonces es un cambio rotundo entre lo que se produce y lo que se consume, y lograr tener un sistema con menos y no con más agroquímicos y fertilizantes sintéticos. Entonces, si queremos cambiar esto, una de las propuestas que hizo el GEPAMA con otros colegas es la propuesta del escudo verde como una posibilidad sustentable para ciudades argentinas y de Latinoamérica. El desarrollo de esta temática la van a encontrar en el libro de Agroecología, Ambiente y Salud del 2018 de Walter, en donde se define básicamente a este escudo verde como un sistema ambiental productor de biomasa alimenticia en condiciones agroecológicas. Lo importante es no confundir este escudo verde con lo que serían o se conocen como los cinturones verdes. ¿Por qué? Porque el escudo es un sistema ambiental que, además de ser productor, es protector, conservador y recuperador de servicios ambientales importantes para la sociedad. Lo que se plantea en esta propuesta, básicamente, son una serie de usos, ¿sí?, en donde se integran la sociedad, la naturaleza y la recuperación de servicios ecosistémicos, que se pueden plantear como anillos concéntricos o bien tomando las ciudades de interés, delimitando aquellos parches que rodean a la ciudad y pueden tener diferentes usos, ya sea para la producción de hortalizas, para la cría de ganado,
para el establecimiento de bosques y áreas verdes, ¿sí? En donde en el centro estaría el pueblo. Lo que se logra es un área buffer, por así decirlo de alguna manera, de protección y de recuperación. En donde en esta zona que vamos a tener una diversificación de la producción, vamos a tratar de aumentar la diversidad biológica, vamos a tratar de tener controladores biológicos naturales y un mantenimiento de áreas asilvestradas. ¿Todo para qué? Para esto, para generar y mantener servicios ecosistémicos. Andrea un poco los mencionó la clase pasada, cuando hablamos de servicios ecosistémicos que intentan mantener este escudo y proteger, básicamente los habrán visto, son los bienes y servicios que nos brinda la naturaleza. Estos servicios se clasifican en cuatro tipos, que se conocen como servicios de soporte, de regulación, culturales y de provisión. En donde en mucha bibliografía pueden encontrar la definición de cada uno de estos, no hace falta que yo me los ponga acá a enumerar. Lo que sí vamos a hacer hincapié es en uno de los servicios más importantes, creo, de este escudo, nos puede brindar, es el servicio de la biodiversidad. Bueno, lo que pueden ver en esta imagen es una ciudad intermedia y los parches que pueden tomarse para formar este escudo verde. Eso obviamente va a ser en base a los objetivos que tengamos para ese diseño. Entonces, estos escudos verdes agroecológicos, ¿cómo los vemos? Como una enorme oportunidad, ¿para qué? Para ayudar a cambiar y pensar el sistema productivo actual. Para poder tener en esta zona un manejo ecológico de los recursos naturales a través también de formas de acción social colectivas. Y entonces, cuando hablamos de escudo verde, hablamos de este sistema ambiental productor de biomasa, dijimos, que es protector de servicios ecosistémicos, que ya vimos, pero también es productor de biomasa, no en cualquier tipo de producción, sino en condiciones agroecológicas. Y cuando hablamos de agroecología, el objetivo de la agroecología es proveer ambientes balanceados, con rendimientos sustentables, con una fertilidad del suelo obtenida biológicamente y una regulación natural de las plagas. ¿A través de qué? Básicamente de agroecosistemas diversificados y el uso de tecnología de bajos insumos. Tenemos que tener en cuenta tres aspectos si queremos desarrollar sistemas productivos sustentables. El primero, que existe un flujo constante de organismos y materiales entre la unidad productiva y los ambientes que la rodean. Que los elementos que forman el paisaje y la forma en que se organizan estos elementos influyen en el flujo de organismos y de materiales, y que es necesaria la presencia de sistemas naturales y seminaturales, tanto en unidades productivas como en su entorno, para tener un buen manejo de los mismos y garantizar la provisión de estos servicios ecosistémicos. Entonces, para lograr esta agricultura sostenible, tenemos que restablecer como primer medida la diversidad ecológica del paisaje agrícola. Y restablecerla ya sea en tiempo y restablecerla en el espacio. Para lograr, ¿sí?, la regulación de plagas, el reciclado de nutrientes, la conservación del suelo y la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque tomamos a la diversidad ecológica como un servicio de soporte, ¿sí?, un servicio ambiental de soporte, es decir, un servicio generador de todos los demás servicios ambientales.
Esta biodiversidad entonces creadora de todos los bienes y servicios ecosistémicos que la naturaleza nos suministra. Y por eso casi toda esta charla se va a centrar en esto, en cómo aumentar la biodiversidad a distintos niveles. Esta biodiversidad que muchas veces se denomina fácilmente y de manera reduccionista como la cantidad de especies presentes en el mundo, la cantidad presente en el planeta, o en un ecosistema, o en una comunidad, pero hay que tener en cuenta que la biodiversidad es mucho más allá, va mucho más allá. Tiene tres atributos importantes. Un atributo que es el atributo composicional, es decir, la variedad de elementos de los sistemas biológicos, es decir, la diversidad a distintos niveles de organización, la diversidad de genes, la diversidad de especies, la diversidad de comunidades, ecosistemas, paisajes. Otro atributo importante es el atributo estructural, es decir, cómo se dispone o se ordenan físicamente estos componentes en cada nivel de organización. Y finalmente, el atributo funcional, que tiene en cuenta los procesos e interacciones que ocurren entre los componentes biológicos. Entonces, no es solo la suma de las especies que yo voy a tener, por ejemplo, en un paisaje. Es también cómo se disponen, por ejemplo, los ecosistemas en un paisaje, cómo se disponen las comunidades en un ecosistema, y cómo varían los procesos y las interacciones entre estos componentes. Entonces, si nosotros vemos en este gráfico, la diversidad es obviamente compleja, dinámica y multidimensional. Se ven acá los distintos atributos y qué engloba, ¿sí?, cada atributo. Por ejemplo, el atributo estructural, que lo que dijimos que es cómo se disponen, cómo se diseñan, entran cómo son los patrones de paisaje, qué diversidad de patrones de paisaje tengo en una determinada región, qué fisonomía, cómo se estructuran las comunidades, ¿sí? Qué procesos regionales, qué usos de la tierra. Entonces, la biodiversidad entran todos estos aspectos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es solo la cantidad de especies, no es solo un número. Son un montón de atributos que debemos tener en cuenta. La clave es identificar qué tipo de biodiversidad queremos mantener y fomentar para llevar a cabo los servicios ecosistémicos. ¿Sí? ¿Qué tipo quiero mantener? La diversidad de especies, la diversidad estructural, la diversidad temporal. Entonces, una vez identificada cuál es la biodiversidad que yo quiero fomentar, determinar qué prácticas favorecen los componentes de la biodiversidad deseados. Entonces, ¿qué preguntas vamos a tratar de responder a lo largo de esta charla? ¿Qué entendemos por diversidad de paisaje? ¿Qué función cumple esta diversidad de paisajes? ¿Qué beneficios nos brinda esa diversidad? ¿Y qué rol juega, que es lo más importante, esta diversidad de paisaje en relación a la actividad productiva? ¿Aumenta, la disminuye, me beneficia? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo hacer para aumentar mi actividad productiva? Entonces, para recapitular, si tenemos un espacio de interfase urbano-rural en estas ciudades intermedias, en donde la población ahora reclama un uso sustentable, ¿sí?, una producción sustentable de los alimentos, y planteamos estos escudos agroecológicos productivos como una alternativa donde se van a llevar a cabo procesos agroecológicos, es a través de una transición agroecológica
donde vamos a, a poder tener un cambio de uso de la agricultura tradicional a una agricultura agroecológica. ¿Sí? No es de un día para el otro, es un proceso de transición que ¿qué busca? Busca rediseñar básicamente los agroecosistemas para volverlos más sustentables. Este proceso de transición de prácticas convencionales a prácticas de manejo ambientalmente más sanas tiene el objetivo de alcanzar obviamente la sostenibilidad a largo plazo sin sacrificar los ingresos económicos y mejorando la salud de la población. ¿Sí? Para esto deben darse ciertos pasos. Primeramente, definir la situación de partida del sistema productivo. Y según este escenario, proponer las estrategias para el proceso de transición. Cada proceso de transición obviamente va a ser particular de un área y un momento dado. ¿Sí? Hay que tener en cuenta el conocimiento ambiental local del agricultor o la familia agricultora, que es, en último término, quien toma las decisiones y gestiona el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Si la familia o el agricultor no quiere y no está convencido de esta transición agroecológica, poco vamos a poder hacer. Y tener en cuenta también qué factores contextuales condicionan las posibilidades de desarrollo de este proceso de transición. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué contexto estamos? Hay cuatro pasos más o menos básicos para la transición ecológica. El primero es aumentar la eficiencia en el uso de insumos, reduciendo el uso de insumos costosos o dañinos a usos más amigables con el medio ambiente. El segundo es una sustitución de insumos y prácticas convencionales con alternativas agroecológicas. El tercero, y el importante, y en el que vamos a hacer hincapié, es el rediseño de los agroecosistemas para que funcionen en base a un grupo de procesos ecológicos. Y por último, cambiar los valores y pensamientos sobre el proceso de producción y sostenibilidad. Como les dije, nosotros vamos a hacer hincapié en este rediseño de los agroecosistemas. Finalmente, decirles que la transición agroecológica es un proceso complejo y dinámico en el que se articulan obviamente distintas escalas y que se ve afectado obviamente por todos los factores, ya sea ecológicos, socioculturales, políticos, tecnológicos, económicos. Obviamente el proceso de transición no puede ser eterno, ¿sí? Debe ser un proceso que comience con un sistema de producción tradicional y termine finalmente en un sistema de producción agroecológica. Entonces, en el paso 3, que era lograr este rediseño del sistema con diseños agroecológicos, básicamente lo que hacen estos diseños son herramientas e instrumentos que permiten hacer una planeación del sistema productivo bajo, obviamente, los principios básicos de la agroecología. ¿Sí? Se diseña bajo estos principios. Y el objetivo es integrar los componentes de este sistema de manera tal de aumentar la eficiencia biológica general y mantener la capacidad productiva y autosuficiente del agroecosistema. Hay numerosos libros sobre diseños agroecológicos, libros de Sandón, libros de Altieri, que van a encontrar y después le vamos a pasar en la bibliografía, en donde además de encontrar las bases teóricas, van a encontrar un montón de ejemplos de diseños agroecológicos y los resultados. Pero hay unos principios generales para que un diseño productivo sea considerado con enfoque agroecológico y no sea cualquier diseño. Alguno de ellos,
y de los que más vamos a desarrollar son la incorporación de diferentes tipos de biodiversidad, de la cual ya hablamos y vamos a hablar un poco más, un mejoramiento de la salud del suelo como una estrategia para incrementar la productividad, una promoción de la seguridad y la soberanía alimentaria de la familia campesina y la población de su entorno, y esto es fundamental, y un incremento de la productividad del sistema agroecológico a partir del incremento de la eficiencia de los procesos ecológicos. Estos son algunos, también lo van a poder leer en estos libros, y no los voy a dar yo uno por uno. Pero en el que nos vamos a centrar y en el que más nos interesa es en el que hace referencia a incrementar la diversidad a nivel de paisaje. El diseño agroecológico básicamente lo que tiene son dos pilares. El manejo de la biodiversidad debajo del suelo y el manejo de la biodiversidad arriba del suelo. Es decir, cómo diversificar arriba del suelo, ya sea a nivel genético, a nivel de especie o de componentes del paisaje. Pero es importante recordar estos dos pilares. Y para el segundo, digamos, de cómo incrementar esa diversidad en los componentes del paisaje, es donde entra la ecología del paisaje, que vamos a ver un poquito más adelante. Espérenme que siempre, no sé por qué, se demora en pasar de uno al otro. Pero entonces, si se busca incrementar la biodiversidad, ¿por qué hacer tanto hincapié en por qué incrementar la biodiversidad? Básicamente porque los ecosistemas con más alta diversidad son más estables, porque tienen mayor resistencia, ¿sí?, que es esta capacidad de evitar o resistir la alteración, y son más elásticos, que es la capacidad para recuperarse después de una alteración. La diversidad es la única medida de complejidad de un ecosistema. Entonces, cuanto más diverso, más complejo va a ser este sistema. Y entonces los sistemas diversificados van a favorecer complejas cadenas tróficas, ¿sí? Existen diferentes prácticas agrícolas o diseños que tienen potencial de incrementar la biodiversidad para potenciar procesos señalados. Por ejemplo, lo que ven acá son distintos tipos de prácticas, como cultivos de cobertura, policultivos, rotaciones, borduras que serían vegetación en los bordes, que aumentan la diversidad de los agroecosistemas. Y acá lo que ven en las columnas son los diferentes tipos de biodiversidad: genética, específica, vertical, que hace referencia a la cantidad de estratos, ¿sí?, horizontal, a esta disposición en el espacio, la estructural, la temporal y la funcional. Si dijimos que la agroecología tenía dos pilares, uno era la biodiversidad debajo del suelo y otro arriba del suelo, debajo del suelo, obviamente, yo no voy a entrar en detalle en esto porque no es mi área, la verdad, el suelo, interviene todo lo que tiene que ver con la fauna, ¿sí?, del suelo y los niveles tróficos, y cómo interactúan y las complejas redes alimentarias que se dan en el suelo. Acá también en esta imagen van a ver la visión general de los procesos ecosistémicos proporcionados por la biota del suelo. Entonces, incrementando la diversidad de este suelo, incrementamos, ¿sí?, los procesos ecosistémicos. En este cuadro lo que se ven son tendencias en las comunidades del suelo basadas en prácticas agrícolas, ¿sí? Tienen distintos tipos de hábitat agrícolas, por ejemplo, suelos tratados químicamente, suelos labrados y suelos sin labranza o con una labranza reducida, con un tipo de sistema de producción principal,
y cómo es el efecto sobre la biota del suelo. ¿Sí? Entonces, esta es información disponible que, de acuerdo a cómo tratemos esos suelos, las respuestas que vamos a tener y sus efectos sobre la biota y los efectos y los servicios ecosistémicos resultantes. En esta imagen lo que se observa es el efecto sobre la diversidad del suelo de las distintas amenazas y presiones sobre la biodiversidad. ¿Sí? Fíjense, desde contaminación, especies invasoras, cambio climático, ¿sí? ¿Cuáles ejercen mayor presión sobre la biodiversidad de ese suelo? Esto lo nombro a modo para que lo tengan en cuenta, que lo tengan en la cabeza como causas que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que estamos tratando es de tener un diseño de agroecosistemas botánicamente diversos, y si son botánicamente diversos, van a ser resilientes a las plagas. Los diseños agroecológicos lo que intentan es promover el control biológico y la reconstrucción de las tramas tróficas. También están citadas numerosas prácticas agroecológicas que promueven el control biológico, ¿sí? Por ejemplo, las franjas de flores, las barreras vivas perimetrales, tener ambientes seminaturales, coberturas vegetales, hospedaje de insectos. Es decir, lograr generar hábitats donde puedan encontrarse los enemigos naturales de las plagas de los cultivos. En este control biológico que vamos a lograr, se ha visto, por ejemplo, que reemplazando y añadiendo diversidad a los sistemas existentes, es posible ejercer cambios en la diversidad del hábitat que favorezcan la abundancia y la eficacia de los enemigos naturales. Cuanto más diverso sea un ecosistema y más tiempo permanezca intacta esta biodiversidad, se van a desarrollar más interconexiones, ¿sí? Esta trama trófica va a ser más compleja. Pero es importante tener en cuenta que cualquier estrategia que sea utilizada para la mejora de la diversidad deberá estar basada en un profundo conocimiento de los requerimientos ecológicos de los enemigos naturales. Es decir, si yo quiero tratar de fomentar o de manejar una población de enemigos naturales de una plaga, yo tengo que conocer muy bien la dinámica y los requerimientos de esa especie. Bueno, perdónenme que siempre se traba cuando tengo que pasar la diapositiva. Hay distintos tipos de sistema, arriba abajo o abajo arriba, para incrementar el control biológico. Por ejemplo, el sistema arriba abajo consiste en incrementar básicamente el tercer nivel trófico mediante el manejo de hábitat y la manipulación de vegetación espontánea cultivada que brinde microhábitat que favorezcan el desarrollo y la supervivencia de enemigos naturales. El sistema abajo arriba, por el contrario, depende de la calidad del primer nivel trófico, que serían los productores. Nuevamente, hay un montón de bibliografía sobre estos sistemas, sobre control biológico de plagas. Hay un montón de experiencias en estos libros que les mencioné y en otros que les vamos a pasar. Numerosas experiencias en cultivos de café y en cultivos de otro tipo.
hay mucho conocimiento en cuanto a este tema. Por eso tenemos muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que en cultivos enriquecidos con franjas de malas hierbas, que le llaman, o malezas, se favorece la diversidad de insectos benéficos y reduce la incidencia de las plagas. ¿Por qué? Porque determinados tipos de plagas tienen menos probabilidad de aparecer en sistemas de cultivo con alta diversidad, porque este establecimiento de corredores vegetales dentro del cultivo estimula el movimiento de los insectos benéficos más allá de su área normal de influencia. ¿Sí? Son lugares de hábitat y de alimentación donde estos enemigos naturales van a encontrar un lugar para crecer y reproducirse. Y es importante que la mayoría de estos insectos benéficos presentes en las malezas tienden a dispersarse hacia los cultivos. Pero nuevamente, es necesario definir cuidadosamente, como ya dijimos, es necesario e importante conocer cómo es la biología de la especie, del controlador que yo quiero, del controlador que yo quiero, no me sale la palabra, bueno, otra vez. Es importante definir las estrategias de manejo, ¿sí? Para evitar la competencia de las malas hierbas con los cultivos y la interferencia con determinadas prácticas culturales. Entonces, el conocimiento debe ser muy amplio, no debe ser así nomás introducir una plaga para manejar cierta, introducir determinado enemigo natural para controlar determinada plaga. Bueno, en esta imagen lo que se ve, bueno, justo me tapa la barra espaciadora, es un cultivo y franja, ¿sí?, con más de 60 especies de plantas silvestres que proveen floraciones durante toda la estación. Esto es en un viñedo en el norte de California. Y es básicamente eso, tener estas franjas que sean hábitat para estos enemigos naturales que me controlen las plagas de mis cultivos. En esta otra imagen, lo que se ve es una isla de flores, ¿sí? La ven en el centro, estratégicamente localizada para servir como fuente de irradiación de enemigos naturales también, en otro viñedo orgánico del norte de California. Bueno, no puedo pasar. Ya va a pasar. Ahí va. Es importante entender que en este diseño y en el manejo de estos sistemas agroecológicos, la distribución espacial de los ecosistemas para su manejo y su... Perdón. Para su manejo y conservación dependen del grado de conexión entre la naturaleza, obviamente, y la población que transforma el medio. ¿Sí? Entonces, hablamos de la diversidad abajo del suelo, arriba del suelo, cómo me aumentan los controladores biológicos, y ahora vamos a ver un poco de cómo aumentar entonces la diversidad a nivel de paisaje. Y es acá donde entra esta rama de la ecología, que es la ecología de paisaje, una disciplina relativamente nueva, surgida en la década de los 60 en Europa, que básicamente de lo que se ocupa la ecología del paisaje es de comprender y manejar las relaciones entre la configuración espacial y los procesos naturales y sociales.
Se originó básicamente con el aporte de muchas disciplinas, ya sea de la ecología, de la geografía, de la arquitectura. Y focaliza básicamente su atención en tres características del paisaje. La estructura, que es el arreglo espacial que van a tener los elementos en el paisaje, cómo se van a disponer en el espacio. La función, que son los flujos horizontales que yo voy a tener entre los elementos del paisaje, cómo van a ser los flujos de materia, cómo van a ser los flujos de energía. Y el cambio, es decir, cómo cambian estos elementos de paisaje, del paisaje con el tiempo. Ay, no sé por qué se traba tanto. Lo que intenta explicar la ecología del paisaje es la influencia de estos arreglos espaciales en la biodiversidad. Y tiene dos visiones o interpretaciones, básicamente. Una interpretación de la heterogeneidad horizontal, es decir, la distribución de los paisajes a lo largo del territorio, y un análisis de la heterogeneidad vertical, en donde entra más en juego la parte, la rama de la ecología, es decir, la interrelación de los elementos bióticos y abióticos en una porción determinada del paisaje. Básicamente, la ecología del paisaje es una ecología espacial, ¿sí?, que estudia cómo la estructura y la dinámica de paisajes heterogéneos influyen en los fenómenos ecológicos y viceversa, cómo estos fenómenos ecológicos influyen, ¿sí?, en la dinámica de los paisajes. Las aplicaciones de la ecología del paisaje van a encontrar un montón de artículos, pero se centran básicamente en tres grandes objetivos. El primero es el estudio de las relaciones patrón-procesos, es decir, cómo los patrones afectan los procesos y cómo los procesos alteran los patrones. Se utiliza mucho en ecología de conservación, ya vamos a ver por qué, y también en planificación y gestión, y es acá del por qué la traemos en esta charla, porque la ecología del paisaje se utiliza para elaborar y evaluar diseños del paisaje para potenciar biodiversidad y provisión de servicios ecosistémicos, ¿sí? Estos objetivos que venimos buscando con los diseños agroecológicos. Si hablamos de ecología del paisaje, tenemos que hablar de concepto de qué es el paisaje. Una cosa es el paisaje en la arquitectura y otra cosa es el paisaje en la ecología. Ahora bien, hay casi tantas definiciones de paisaje como investigadores en el tema. En lo que en sí coinciden todos es que en el paisaje es un espacio heterogéneo. Si partimos de la primera definición de paisaje, que fue de Humboldt, utilizó este concepto, que sería Landschaft en alemán, es, en un contexto científico, definiéndolo como el carácter íntegro de una porción de la Tierra, pasando por la definición de Forman y Godron, cerca de 1986, que habla de un área heterogénea compuesta por un grupo de ecosistemas que se repiten en forma similar en el espacio. Pero yo me quedo con la definición de Silvia Matteucci, que fue directora y miembro del GEPAMA y es una referente de ecología de paisaje a nivel nacional. Matteucci define al paisaje como un territorio genéticamente homogéneo
en el cual observamos la recurrencia regular y típica de las mismas combinaciones de interrelaciones entre la estructura geológica, la forma del relieve, agua superficial, agua subterránea, microclima, variedades de suelo y comunidades vegetales y animales. Hay cuatro condiciones que un paisaje debe cumplir para ser considerado un paisaje. La primera es que tiene el mismo conjunto de ecosistemas y usos de la tierra que se repiten a través del espacio. La segunda es que los flujos o interacciones entre los ecosistemas que conforman este paisaje son los mismos en todas las interfaces. La tercera es que en toda su extensión está sujeto obviamente al mismo tipo climático y tiene una geología común. Esto es, tiene la misma roca madre, un origen común y por lo tanto un igual conjunto de geoformas. Y por último, que está sometido a un único o varios de regímenes de perturbación. Teniendo en cuenta esto, lo que vamos a ver es que el paisaje va a reflejar aspectos geológicos, climáticos, edáficos y procesos antrópicos y biológicos que lo han modelado. ¿Sí? El paisaje, ver un paisaje dice un montón de cosas. Y ver este paisaje, obviamente, como un sistema complejo. ¿Sí? Es dinámico, tiene múltiples interrelaciones entre los componentes, ya sea bióticos, abióticos y humanos, que operan a diferentes escalas espaciales y temporales. Podemos definir entonces que para el paisaje no es el tamaño, sino es la heterogeneidad espacial y funcional que le permite operar como una unidad natural, estructural y funcional, dinámica y resiliente. ¿Sí? ¿Y por qué es dinámico? Porque es capaz de cambiar en el tiempo como cualquier objeto vivo. ¿Sí? Si nosotros vemos esta variación de suelos entre el 90 y el 2006, vamos a ver en todo lo que se marca como negro esa variación en el cambio de uso del suelo. Es decir, esta dinámica, este cambio en la configuración del paisaje y en la composición del paisaje. Para resumir entonces, podemos decir que un paisaje es una porción heterogénea y relativamente extensa del territorio, compuesta por un mosaico de parches con diferentes usos de la tierra que interaccionan entre sí. Y acá entra una palabra que tal vez los maree o no. En mucha bibliografía van a encontrar, en vez de la palabra paisaje, la palabra mosaico. Y entonces nos preguntamos, ¿son paisajes o son mosaicos? Básicamente la diferencia entre paisaje y mosaico es que el mosaico es independiente del tamaño, del origen, de la evolución y de las condiciones climáticas. Puede ser recurrente o no, puede ser una región, puede ser un paisaje, un lote, un municipio. Lo importante es que el mosaico está delimitado por el investigador en función de los objetivos de mi trabajo. Entonces, en muchos trabajos científicos lo que van a ver es la palabra mosaico. ¿Sí? Básicamente esto, porque está delimitado la extensión por el investigador. Lo que sí está claro, que ya sea paisaje o mosaico, ¿cuál es la característica importante? La heterogeneidad. Es decir, que en este paisaje o en este mosaico coexisten y se entremezclan distintos usos de la tierra, distintos hábitats, distintos ecosistemas. ¿Sí? Sin heterogeneidad, se reduce la complejidad desde el punto de vista ecológico del paisaje. Y ya vimos que cuanto más heterogeneidad, más diversidad. Y entonces, más posibilidades de complejizar esa trama trófica y más estables se hacen los ecosistemas y más resilientes.
Hay que tener en cuenta que la heterogeneidad tiene tres componentes. Uno espacial, que habla de la composición, o también se puede hablar de una heterogeneidad composicional, es decir, qué usos de la tierra tengo en ese paisaje. Y una heterogeneidad en la configuración, ¿sí? ¿Cómo son las distintas maneras en que se distribuyen esos elementos del paisaje que ya vamos a ver en el espacio? La otra heterogeneidad que hay que tener en cuenta y es muy importante es la heterogeneidad ambiental, es decir, la cantidad y calidad de recurso que puede proporcionar a una especie o a un grupo de especies ese paisaje. Y finalmente, la heterogeneidad temporal, que son los cambios en el uso de la tierra o en la calidad del cultivo en el tiempo. Es importante ver que extensión y heterogeneidad van de la mano. ¿Por qué? Porque cuanto más amplia es la escala espacial, más probable es que en la misma se entremezclen distintos usos del suelo o ecosistemas. En general, cuando hablamos de paisaje, nos referimos a extensiones de al menos, varios kilómetros cuadrados o mayor a esa medida. Lo que me va a determinar la extensión de mi paisaje o de mi mosaico es la propia escala de movimiento y la percepción del territorio de la especie en estudio. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, la distribución y la abundancia de coleópteros, que serían unos escarabajos, en parches boscosos deforestados, ¿sí? En donde mi escala será un mosaico en donde intervengan distintos, una cantidad variable de parches boscosos, con estudiar la distribución y la abundancia de la garcita blanca en médanos de la costa argentina de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La extensión, obviamente, depende de mi objetivo. Si voy a analizar la situación del yaguareté en la Argentina y el home range, que es el área en la que vive el animal y viaja un animal, es muy superior a los kilómetros cuadrados, obviamente, ¿sí? Que mi área de estudio va a ser mucho mayor. Cuando hablamos de paisaje, definimos que era un paisaje. Hay distintos tipos de paisaje. Hay paisajes agrícolas, paisajes urbanos, suburbanos, forestales. ¿Sí? Acá tenemos básicamente un paisaje agrícola. Ahora viene una serie de imágenes. Este es otro paisaje del valle de el Río Negro. La ciudad de Mendoza. Y entonces, dado que los paisajes son áreas heterogéneas, obviamente la estructura, los procesos y los cambios de los paisajes van a ser dependientes de la escala. En ciencias naturales, cuando hablamos de escala, hablamos de la magnitud a la que un fenómeno o un proceso se produce. Un fenómeno, una escala grande, es aquel que ocurre en grandes extensiones y en tiempos largos. Y un fenómeno a pequeña escala ocurre en espacios reducidos y tiempos cortos. Es muy importante hacer esta diferencia porque una definición de escala tenemos para las ciencias naturales y la inversa es para la geografía, que toma justamente al revés. La escala, entonces, es la ventana a través de la cual el investigador observa y analiza el proceso que quiere estudiar. ¿Sí? Si nosotros tomamos esta imagen, no sé si reconocen, bueno, esta es la provincia de Misiones, acá está el Parque Nacional Iguazú, tomamos cualquier ventana a esta escala, poco podemos observar.
ya si agrandamos, ¿sí? Si hacemos foco en esta escala, ya se comienzan a ver otros tipos de uso. Y entonces vemos que la heterogeneidad, obviamente, es escala dependiente. ¿Sí? En cuanto más yo achico la escala, aumenta la heterogeneidad. ¿Sí? Fíjense que esta misma imagen, ¿sí?, es la misma que esta y que esta, nada más que achicando la escala. Entonces, ¿la escala de análisis de qué va a depender? ¿De la especie o el proceso ecológico de interés? ¿De mi objetivo de gestión o de conservación? ¿Y del ámbito territorial que me abarque esta planificación? ¿Sí? Si yo tengo, como decíamos antes, el valle de Río Negro, depende de lo que yo quiera ver, me va a servir esta escala o esta escala. Y entonces, si queremos caracterizar un paisaje, vamos a tener que cuantificar dos características básicas: su composición y su configuración. En cuanto a composición, lo que hablamos y lo que definimos son como los tipos de cubierta, los tipos de hábitat. ¿Qué tipo de hábitat hay? ¿Cuál es el área ocupada por cada uno de ellos? En cuanto a la configuración, es ver cómo se distribuyen espacialmente estos tipos de usos del suelo a través del territorio. Entonces, en un determinado paisaje, yo voy a tener que decir qué tipos de uso del suelo hay o qué tipos de cobertura y cómo se distribuyen en el espacio. Y esto lo puedo cuantificar. Se puede tener una misma composición, es decir, se pueden tener los mismos tipos de uso del suelo, pero tener una diferente configuración, es decir, un diferente arreglo en el espacio. Lo que se ve acá en las imágenes son dos categorías, bosques y cultivos. ¿Sí? Cada una en el total cubre el 50% de la superficie. Pero fíjense que el arreglo espacial, es decir, la configuración, es diferente, ¿sí?, en cuanto al tamaño que forman los parches, que ya vamos a ver, o los elementos del paisaje, y cómo se distribuyen en el espacio. Y entonces esto es muy importante, y ya lo vamos a ver más adelante, porque con solo decir que de mi mosaico, en este caso, yo tengo un 50% de área boscosa, no significa lo mismo con un tipo de configuración que con la otra. Si vemos en esta, los parches están mucho más dispersos, más separados, más alejados, en esta están mucho más compactos y forman parches mucho más grandes. ¿Sí? Estas dos diferentes configuraciones van a tener efectos sobre los procesos ecológicos, que era de lo que se encarga de estudiar, dijimos, la ecología del paisaje. Cómo las configuraciones afectan los procesos ecológicos. Entonces, ¿qué aspectos del paisaje debemos tener en cuenta para poder analizar los procesos que ocurren a dicha escala? Perdón, voy a tomar un poquito de agua, no estoy muriendo. ¿Qué aspectos voy a tener en cuenta? ¿Cuáles son los conceptos y principios fundamentales? Dijimos que la ecología del paisaje focaliza su atención en tres características básicas: la estructura, que era este arreglo espacial de los elementos, la función, que eran los flujos, y el cambio. ¿Sí? Si recuerdan antes, lo vimos. El cambio, estas modificaciones en el tiempo, ¿sí?, que vimos cómo iban cambiando los usos de la tierra a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de estructura,
van a ver que muchas veces se habla de estructura, muchas veces se habla del patrón del paisaje, de la configuración del paisaje. Bueno, todos básicamente son sinónimos, nada más que solo hacen complicar al entendimiento. Pero todos hacen referencia a la organización espacial de los elementos del paisaje o de los paisajes en una región. ¿Sí? Es decir, si yo hablo de configuración o de patrón del paisaje, rápidamente tengo que pensar en cómo está organizado en el espacio ese paisaje o esos paisajes. Esta estructura o este patrón o esta configuración tiene dos componentes, como dijimos, la composición y la configuración. ¿Se acuerdan de las dos imágenes de misma composición y distinta configuración? La composición, que hace referencia a los tipos de elementos del paisaje, y la configuración, que es el arreglo espacial. En esta imagen lo que van a ver son campos de color amarillo y marrón y superficies urbanas, ¿sí?, de color rojo. Entonces van a poder determinar cuál es la composición de este paisaje y cómo es la configuración. El patrón lo que hace básicamente es reflejar la acción de procesos ecológicos subyacentes. ¿Sí? Las configuraciones lo que me hacen es reflejar procesos. Y ahora vamos a ver por qué. Pero a su vez tiene influencia importante en muchos procesos. ¿Sí? Es como una retroalimentación, ¿sí?, en donde los patrones determinan procesos y los procesos determinan patrones. Por ejemplo, en este dibujo, ¿sí?, se ve el arreglo espacial de los cultivos, en donde en este dibujo tiene un tipo de configuración, de este lado otro tipo de configuración, otro tipo de disposición espacial. La composición básicamente es la misma, los tipos de cobertura son los mismos, ¿sí?, si ven por los colores. Y los círculos, en este caso, lo que indican son los puntos de yuxtaposición entre los tipos de ambiente. Lo que se ve que paisajes agrícolas más heterogéneos generalmente presentan mayor diversidad. Lo que voy a lograr es que estos puntos de contacto, por ejemplo, entre los cuatro tipos de uso, ¿sí?, con esta configuración, son mucho más numerosos que en esta. Entonces, en esta tengo una mayor cantidad de este tipo de hábitats, por ejemplo. Y entonces tengo una mayor diversidad. Importante también, obviamente, tener en cuenta lo que hace a la heterogeneidad temporal. ¿Sí? Nuevamente, en este dibujo lo que vemos son la misma parcela, pero con distinta composición en el tiempo. ¿Sí? Y ver cómo varían esta heterogeneidad temporal debido a las rotaciones, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que vemos que son estos cambios de uso del suelo, ¿sí?, que producen patrones espaciales específicos de paisaje, que estos patrones a su vez afectan procesos del paisaje y procesos ecológicos, pero que estos procesos, como dijimos, del paisaje y ecológico, a su vez modifican los patrones. Si recuerdan, había tres características importantes del paisaje: la estructura, la función y el cambio. Cuando hablamos de función, para caracterizar un paisaje, hablamos de la interacción entre los elementos, ¿sí?, del paisaje. ¿Qué me va a determinar esto? ¿Cómo va a ser el flujo y el movimiento de organismos, de energía, de agua, nutrientes, a través de la estructura de los elementos? ¿Sí? Por ejemplo, los organismos responden en forma diferente a los patrones espaciales según sus rasgos ecológicos, morfológicos o conductuales, historias de vida. ¿Sí? No todos los organismos responden de la misma manera
a los mismos patrones espaciales. Y ya lo vamos a ver. No todos los organismos responden de la misma manera, ¿sí?, a las configuraciones espaciales. Entonces, cuando hablamos de composición, configuración y procesos, estos cambian en el espacio, ¿sí? Porque como dijimos, los paisajes son dinámicos. Y como cambian, esta es la tercera característica que hablamos de los paisajes, que es el cambio, esta dinámica o transformación ecológica de la estructura y de la función en el tiempo. ¿Sí? Como cambia la configuración en el tiempo. La dinámica ecológica del mosaico a lo largo del tiempo es lo que se analiza, y básicamente es una alteración de la estructura y de la función. Lo que se estudia muchas veces es la evolución del mosaico en el tiempo, y es muy importante la evolución de los mosaicos en el tiempo, en lo que hablábamos como los proyectos o de conservación. Si nosotros vemos la evolución, por ejemplo, en este caso, del paisaje mediterráneo tras los incendios, lo que van a ver acá, van a ver distintos tipos de coberturas, de cómo van cambiando la composición y la disposición de los elementos, ¿sí?, en el paisaje. Y cómo va variando la composición, cómo primero predomina un tipo de categoría, después predomina la otra. ¿Sí? En este caso, básicamente, después de los incendios, evolucionan desde un pastizal a un matorral y posteriormente pasan a un bosque de transición. Entonces, vimos la ecología del paisaje, vimos qué era paisaje, cómo lo definíamos, cuáles eran sus características, o sea, a través de qué características los definíamos, esta estructura, ¿sí?, la función, el cambio. Pero ¿cuáles son las preguntas clave que nos podemos hacer en ecología de paisajes? Una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿por qué vemos esos patrones? Cuando nosotros miramos un paisaje, miramos un mosaico, una región, identificamos un patrón, la pregunta es preguntarnos, ¿cuáles son los factores que originaron esos patrones? ¿Sí? Y en esta pregunta lo que abordamos son las causas de esos patrones, es decir, los procesos que los originaron. Estos procesos pueden ser bióticos, abióticos, naturales, antrópicos, ¿sí? Pero esta es una de las preguntas que podemos responder a través de la ecología del paisaje. La otra pregunta importante es, ahora bien, si vemos esos paisajes, nos preguntamos cómo se originan esos paisajes. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de esos patrones? ¿Cómo afecta a los procesos ecológicos una determinada configuración del paisaje? ¿Cuáles son las consecuencias de los patrones? ¿Sí? Estos patrones que, como dijimos, determinan procesos. Por ejemplo, ¿cómo afecta el patrón de un determinado tipo de bosque post-incendio en el ciclado, en el reciclado de nutrientes? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo afecta la mayor o menor abundancia de un hábitat o su grado de fragmentación a la facilidad de movimiento y abundancia de una población de una especie determinada? ¿Cómo afecta la mayor o menor abundancia de un hábitat o su grado de fragmentación al conjunto total de la diversidad de especies en el paisaje? O, por ejemplo, ¿cómo me afecta la mayor o menor heterogeneidad a la diversidad de especies? La tercera, esta es otra de las preguntas, por ejemplo, es cómo influye la menor o menor continuidad y proximidad de las masas boscosas, ¿sí?, la propagación de un incendio forestal y de que éste me siga afectando mayores extensiones.
La tercera pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo gestionamos estos patrones para alcanzar, por ejemplo, determinados objetivos de gestión y conservación? Y la cuarta pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo cambian en el tiempo esos patrones y qué efectos tienen esos cambios sobre los procesos de mi interés? Todas estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer en ecología de paisajes. Si les parece, hacemos 10 minutitos, una pausa cortita, y volvemos. Así puedo tomar un poquito de agua. Gracias. Y última parte. Bueno, entonces, recapitulando de cuando empezamos esta parte de lo que era la ecología del paisaje, este estudio, ¿sí?, de la composición y cómo se distribuyen en el espacio los ecosistemas, cómo vimos la definición de paisaje, de mosaico, de qué características del paisaje estudiamos. Tenemos que tener en cuenta mucho las interacciones y en qué contexto espacial se dan. Por ejemplo, si en esta misma imagen, ¿sí?, tomamos estas dos áreas sin tener en cuenta el contexto y se consideran solo las propiedades como, por ejemplo, composición o diversidad de especies, van a ser gestionadas de la misma manera, porque no hay nada que me las diferencie. En cambio, si yo amplío la visión espacial y conceptual de las dos zonas, veo que difieren en el contexto en el que están situados, una mucho más al interior de este parche boscoso o de vegetación natural que podemos llamar, y una mucho más al borde, cercana, ¿sí?, a otros tipos de usos del suelo, como pueden ser agrícolas o suburbanos. En esta zona seguramente voy a encontrar especies generalistas, especies de borde, en donde van a ser diferentes las características del viento, la insolación, la llegada de pesticidas o contaminantes. Entonces, esto hace que excluir o reducir poblaciones de especies sensibles, ¿sí? Tengo que tener muy en cuenta en qué contexto yo estoy evaluando o midiendo mi variable de interés. No es posible así ni entender ni gestionar la abundancia de una especie o la diversidad en un parche sin entender en qué contexto especial más amplio y qué interrelaciones temporales y espaciales se establecen en él. Por ejemplo, en procesos de dispersión y colonización de especies, yo me tengo que preguntar si este parche está conectado a otras fuentes poblacionales o está aislado. ¿Sí? Más allá de analizar qué cantidad de especies o qué cantidad de individuos de una población tengo en ese parche, yo me tengo que preguntar estas cuestiones. ¿Qué tipo de usos del suelo se dan en el contexto? ¿Sí? ¿Este parche está inmerso en un parche, en una matriz boscosa? ¿Está inmerso en una matriz agrícola? Y entonces muchos venimos hablando de los elementos del paisaje, cómo se disponen los elementos del paisaje, qué composición tienen estos elementos del paisaje, pero ¿qué son estos elementos del paisaje? Básicamente lo que se aplica, el modelo más aplicado en ecología del paisaje para plasmar el concepto, es este modelo que se conoce como matriz, parche y corredor, en donde tenemos estos tres tipos de elementos. Este modelo, planteado por Forman en 1995, plantea un primer elemento que es la matriz. ¿Qué es la matriz? El elemento más frecuente o más dominante, englobante, ¿sí?, caracterizado por su mayor cobertura o puede ser por una mayor conectividad
o por un mayor control de la dinámica del sistema. La matriz juega un papel fundamental en el funcionamiento del mosaico y es indispensable tener un diseño óptimo de un sitio, el tratar de mantener la integridad de la matriz del paisaje para sostener la salud de los ecosistemas. Lo que vemos acá son un ejemplo de dos matrices de paisajes en Entre Ríos, una heterogénea y una más homogénea, ¿sí? Una mucho más heterogénea. Vemos que tenemos distintos tipos de cobertura, ¿sí? Y esta mucho más homogénea. Cuanto más diversos, ya vimos, son los agroecosistemas, mayor va a ser la disponibilidad de hábitat. Y si por lo tanto tengo una oferta mayor de hábitats, mayor va a ser la diversidad de este agroecosistema. Entonces, así vemos este tipo de matriz agrícola, este otro tipo, por ejemplo, una matriz con humedales, ¿sí? En ambos casos vemos cuál es el elemento, ¿sí?, que prepondera en esta imagen. Hay una transición clara y abrupta, es importante destacar, entre la matriz y los parches y corredores, que ya vamos a ver qué son. El segundo tipo de elementos son los parches o los fragmentos. Estos parches o fragmentos son áreas de hábitat original, de tamaño y forma diferentes, totalmente diferentes de la matriz, que se pueden diferenciar en el territorio y que internamente, obviamente, son homogéneos. ¿Qué importancia van a tener estos parches que van a ofrecer recurso y hábitat para diferentes especies? ¿Sí? En esta imagen vemos estos parches de remanentes boscosos y en esta segunda imagen tener estos parches, ¿sí?, de agricultura en esta matriz natural. Es importante entender que muchas veces lo que era una matriz original, un ecosistema original, a través de actividades antrópicas o naturales, se va modificando y en muchos casos queda en lo que se conoce como una inversión de la matriz, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso sigue incrementándose la actividad agrícola y sigue creciendo este tipo de coberturas y este tipo de parches cada vez se hace más grande, vamos con el tiempo a tener una inversión de la matriz en donde ahora la matriz va a ser agrícola y los parches remanentes van a ser boscosos o de este sistema original. Es importante destacar que los parches tienen determinados atributos y funciones, ¿sí? Tienen un determinado origen, tienen un determinado contenido, tienen una determinada intensidad, tienen forma y tamaño. Y se les puede medir también cuál es su aislamiento, cuál es el borde y cuáles van a ser las funciones de estos parches en este paisaje o en este mosaico. Obviamente van a ser hábitat. Pero también van a ser fuente y destino, ¿sí?, cuando hablamos de migración y emigración de especies. Una de las cuestiones más importantes para tener en cuenta, como dijimos, era la escala. Y entonces, si miramos esta imagen, dependiendo de la escala, las ciudades van a ser parches, ¿sí?, en este caso, y en este caso la ciudad va a ser el mosaico. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta siempre la escala. Estos parches obviamente van a brindar distintos servicios ecológicos, ya sean de parches grandes o de parches chicos. Los parches grandes
para citar algunos, no los voy a nombrar a todos, interfieren en la regulación de la calidad de agua, en la purificación del aire, son fuente de especie, interfieren en la diversidad de hábitats y amortiguan la extinción de las especies. Los parches pequeños, en cambio, pueden ser pasaderas, hábitat de especies raras, hábitat de especies de borde, ¿sí? Y protegen contra la erosión y sirven de vías de escape. Si nosotros vemos en esta imagen, en donde se analiza el tamaño del parche, la conectividad del parche y la forma del parche, ¿sí? La diversidad de especies varía de acuerdo a estos atributos o a estas características. A mayor tamaño de parche, mayor diversidad de especies. Cuanto más conectados están los parches, mayor diversidad de especies. Y cuando el parche tiene formas más intrincadas, mayor diversidad en estos parches. Entonces, cuando nosotros hablamos de diseños agroecológicos y cómo diseñar este paisaje, tenemos que ir pensando todas estas, estas consideraciones, tenerlas en cuenta. Cuando uno analiza los tipos de parche y el tamaño de los parches, como dijimos, por ejemplo, hay especies de borde y especies de interior. ¿Sí? En general, las especies de borde son especies mucho más generalistas, mientras que las de borde son más especialistas. Cuando nosotros, a través de la fragmentación, se produce, como su nombre lo indica, este parche que queda dividido en dos más pequeños, vemos que hay una variación en la cantidad de especies, ¿sí? De interior y de borde. Finalmente, el último tipo de elemento de paisaje son los corredores, que como los pueden ver acá, estas franjas, ¿sí? Arbóreas funcionan como corredores, y como su nombre lo indica, son conexiones entre fragmentos, entre la matriz, conexiones entre fragmentos y difieren claramente de la matriz y de los parches, ¿sí? Son muy utilizados como medio de dispersión de individuos, y un efecto negativo que puede tener es que a través de estos corredores se pueden dispersar plagas y perturbaciones como el fuego, aunque siempre los beneficios son mayores que los costos de tener estos corredores. Estos corredores también tienen atributos como tenían los parches. ¿Sí? Tienen un origen, un contenido, cómo es el ancho, cómo es el largo, cómo es la continuidad, cómo es el borde. ¿Sí? No, cuando se trabaja en conservación, uno tiene que tener en cuenta cuál es el ancho mínimo que un corredor tiene que tener para una determinada especie, cuál es el largo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las funciones de estos corredores? Funcionan como hábitat, también funcionan como fuente, como destino, como corredor, como su nombre lo indica, pero también pueden funcionar para algunas especies como barrera, y también funcionar como filtro para otras. Dentro de los servicios ecológicos que brindan estos corredores, obviamente es el mantenimiento y la generación de la biodiversidad, el manejo de los recursos hídricos, ¿sí? La productividad, la recreación, el manejo de vida silvestre y la dispersión de especies. Lo que vemos acá, por ejemplo, son corredores de vegetación remanente, es parte de la vegetación original que permanece en forma de franja, ¿sí? Alrededor de parches y de la matriz. Pueden ser también corredores originados por perturbaciones. Es una perturbación inicial que altera el paisaje natural. Fíjense acá en esta imagen,
puede verse el camino que se abrió para la ubicación de estos postes de luz. Esta perturbación lo que genera, obviamente, es un corredor, ¿sí? Que, como dijimos, puede ser que funcione como para dispersar algunas especies, puede ser que funcione como barrera para otras. Y va a proporcionar, obviamente, hábitat para especies oportunistas que estén adaptadas a las perturbaciones, esas especies que aparecen apenas se abren, por ejemplo, claros en el bosque, ¿sí? Y que se encuentran en las primeras etapas de la sucesión. También tenemos corredores plantados, ¿sí? Que son básicamente franjas de vegetación plantadas por el hombre por razones económicas y ecológicas. Recuerden lo que vimos en la primera parte de la clase cuando vimos estos diseños agroecológicos, la importancia de introducir estas franjas de vegetación natural para que allí se encuentren el hábitat de estos enemigos naturales de las plagas de los cultivos. Básicamente que son corredores plantados, que van a ser también hábitat para aves insectívoras y, como dijimos, insectos depredadores, y también van a funcionar como dispersión de pequeñas especies de mamífero. Y, como dijimos, se utilizan mucho en paisajes agrícolas. Tres conceptos básicos para tener en cuenta cuando hablamos de una aproximación cuantitativa al estudio del paisaje. Ya hablamos de la heterogeneidad, ¿sí? En referencia a cuán variable es un paisaje internamente. ¿Cuál es la diversidad de los elementos, que ya sabemos que son matriz, parche y corredor, y cómo es la complejidad de estas relaciones? Tener en cuenta la heterogeneidad espacial y también la heterogeneidad temporal. Los otros dos conceptos que vamos a ver importantes son la fragmentación y la conectividad. Estos tres son determinantes de la diversidad y la riqueza de especies. ¿Por qué? Porque la fragmentación es un proceso que lleva a la subdivisión de un determinado ecosistema o un determinado uso del suelo o una determinada cobertura de la tierra. Y entonces tenemos que ver por qué se produce y qué problemas produce. Y la conectividad, que es una de las propiedades más importantes del mosaico, esta conectividad que está controlada por la estructura, es decir, por el arreglo espacial de los elementos del paisaje, y describe el grado de unión entre los parches de un mosaico. Entonces, cuando hablamos de fragmentación versus conectividad, podemos verlo así, de alguna manera. Cuando hablamos de conectividad ecológica o conectividad del paisaje, hablamos del grado en el que el paisaje facilita o retarda el movimiento de organismos entre los parches de hábitat. Esta conectividad, o este grado en el que el paisaje facilita esto, es lo que se conoce para especies de animales y vegetales como dispersión, que es la que va a dar lugar a colonizaciones e intercambio de individuos entre los elementos del paisaje. Hay dos tipos de conectividad, y es muy importante tener en cuenta estas diferencias. Una es la conectividad estructural, que está relacionada y determinada por la estructura del paisaje, es decir, cuál es la composición, cuál es mi configuración espacial de hábitat o de los tipos de cobertura. Este tipo de conectividad no tiene en cuenta qué especie estoy tratando y cuáles son las capacidades de movimiento. La capacidad funcional, en cambio, sí tiene en cuenta, además de la estructura, las capacidades de movimiento, habitualmente distancias de dispersión, de una determinada especie. Entonces, la conectividad es y debe tratarse, y esto es muy importante, como conectividad funcional. Y va a ser distinta para cada especie o para cada grupo de especies similares. Entonces, no solo es suficiente con que yo diga cuál es la conectividad estructural de un paisaje, sino que tengo que conocer, ¿sí?, cuáles son los requerimientos de la especie que estoy analizando y cuál es la conectividad funcional de este paisaje.
La fragmentación, por el otro lado, es un proceso a través del cual una clase de cobertura se subdivide progresivamente en parches cada vez más pequeños, complejos y aislados. Lo que vemos en esta imagen, ¿sí?, es una, bueno, es una fragmentación de hábitat en el norte de Alberta entre el 49 y el 91. Y lo que van a ver acá es lo que hablamos antes, esta inversión de la matriz. ¿En dónde? En donde en 1949 los parches, ¿sí?, eran, bueno, acá casi no había, empiezan en el 64, en el 82 vemos estos parches, para el 91 la matriz es este tipo de uso que lleva estos parches de color blanco, mientras que los parches de remanente son estos de vegetación natural. ¿Cuáles son las causas de fragmentación de hábitat? Son numerosas, no las voy a mencionar a todas acá. Obviamente la expansión urbana, los procesos de industrialización, muy importante, la agricultura y la silvicultura intensiva, los cambios en los usos de la tierra, la deforestación, ¿sí? Y es importante entender que la fragmentación tiene dos componentes que pueden llevar a la extinción local. Una es la pérdida de hábitat, es decir, que una especie puede quedar excluida de los fragmentos protegidos. Y la segunda es el aislamiento, que una población aislada tenga un tamaño menor al mínimo viable. Es decir, la fragmentación lleva a estas dos consecuencias, a la pérdida de hábitat y al aislamiento. No siempre las dos juntas, puede tener una, puede producir una y no la otra. En esta figura lo que se ve es un proceso de fragmentación de ecosistemas naturales, ¿sí? Lo que vemos es, en tiempo cero, un paisaje intacto, en donde menos del 10% del ecosistema natural está alterado. Comienza a haber un salpicado, que se llama, en donde entre un 10 y un 40% del ecosistema natural está, sabemos, no destruido, sino alterado o modificado. Ya cuando hablamos de fragmentado, es entre un 40 y un 60% del ecosistema natural está modificado. Y hablamos de relicto cuando cerca del 90% del ecosistema natural ha desaparecido. Y entonces sí, acá se ve claramente la inversión en esta matriz. Obviamente disminuye la conectividad en este tipo de cobertura, que es la de interés, y hay un aumento del efecto de borde. Es así entonces que la fragmentación del paisaje lleva a la fragmentación del hábitat, y obviamente esto me va a afectar la biodiversidad. Si nosotros miramos acá, partimos de este parche de 300 hectáreas que tiene 10 especies. ¿Sí? Si este parche sufre un proceso de fragmentación de hábitat, nos preguntamos cuántas especies se han perdido como el resultado de la fragmentación de hábitat. Puede ser que pasen dos cosas. Que queden 140 hectáreas en fragmentos dispersos. Y entonces en ese caso va a haber pérdida de hábitat, pero además va a haber fragmentación, ¿sí? Este ecosistema que cada vez se fragmenta en tamaños más pequeños. Y acá se cuentan tres especies. Pero puede ser que solo haya pérdida de hábitat sin fragmentación. Y en ese caso la cantidad de especies es mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque, como dijimos anteriormente, en estos casos el efecto de borde es mayor, se pierden muchas de las especies del interior de los parches. Entonces hay que tener en cuenta eso, que la fragmentación puede ser pérdida de hábitat sin fragmentación. Obviamente que las consecuencias de la fragmentación de hábitat son numerosas, ¿sí? Lleva a la extinción local o regional de especies, y con esto la pérdida de recursos genéticos, cambios microclimáticos,
por cambiar el tamaño de los parches y de las matrices, un aumento de la ocurrencia de las plagas, disminuyen los polinizadores y otras consecuencias más, pero la más importante es que la pérdida y la fragmentación de hábitat es la primera causa de pérdida de biodiversidad. Si analizamos estas actividades antrópicas como generadores de parches, tendremos que hablar sí o sí de metapoblaciones. Estas metapoblaciones que son, pueden definirse como un grupo de varias poblaciones locales o subpoblaciones que están ligadas por procesos de inmigración y emigración, en donde puede ser que haya metapoblaciones de origen natural, pero la mayoría de las metapoblaciones son originadas, ¿sí?, por el hombre. Básicamente son poblaciones que quedan distribuidas entre parches de remanentes, y entonces depende de la conectividad y del tamaño del parche cómo se van a dar las colonizaciones y las extinciones en cada parche. Lo que importa en esta teoría o en esta estructura es cómo se mantienen estas especies en el tiempo en estos paisajes. El tamaño del parche se relaciona con la extinción local, porque mientras que la conectividad de los parches es importante en la colonización, ¿sí?, está estudiado que cuanto mayor es el tamaño del parche, menor es la probabilidad de extinción, ¿sí? Cuanto más chico es el parche, obviamente todas las consecuencias son peores. Si ahora nosotros, sabiendo todo esto, volvemos a querer diseñar estos espacios agroecológicos, ¿sí?, estos escudos verdes alrededor de las ciudades, podemos tener en cuenta diferentes criterios para promover la diversidad. ¿Qué criterios, en base a todo lo que vimos? Contar en el paisaje, por ejemplo, con parches de vegetación natural o seminatural y de distintos tamaños. Ya vimos por qué. Parches grandes que funcionen como reservorio de biodiversidad, intercalados con parches chicos que funcionen como trampolín para la dispersión de las especies. Propiciar la presencia de parches más irregulares, ¿sí?, en aquellos sectores donde nos interese promover el flujo de materiales y de organismos. Favorecer la presencia de corredores amplios con vegetación natural. Entonces, hay un montón de cosas a tener en cuenta, y el objetivo de esta charla es eso, es dejarle un montón de ideas y conceptos, y que después de acá sea el disparador y que ustedes vayan a buscar más bibliografía e interesarse. Hay un montón de cosas a tener en cuenta cuando nosotros diseñamos estos espacios. Sí, cosas a tener en cuenta para aumentar la biodiversidad y así aumentar la sustentabilidad de este sistema agroproductivo que queremos instalar en estas zonas de buffer. La ecología del paisaje es muy importante, ¿por qué? Porque ahora en este proceso de cambio climático puede ayudar a esta adaptación. ¿Por qué? Básicamente restaurando y manteniendo corredores migratorios, ¿sí?, necesarios para la adaptación y el movimiento de las especies y de los genes, y produciendo paisajes más resistentes y resilientes a los impactos de la dinámica del cambio climático. ¿Sí? Cuanto más diverso es un paisaje, más resiliente va a ser a los cambios. La diversidad a nivel de paisaje, obviamente que puede evaluarse, pueden evaluarse todas las características del paisaje que hemos venido hablando, todos los atributos del paisaje que hemos venido hablando. Lo que se hace básicamente en casi todos los trabajos de ecología del paisaje es trabajar con sistemas de información geográfica que me permitan generar distintos mapas, ¿sí? Mapas de uso del suelo, pueden ser
mapas de tipo de ecosistema, dependiendo del objetivo de cada investigación. Y lo que después se utiliza es un programa que se llama FragStat, ¿sí? Hay distintas versiones de este programa. El programa lo que hace básicamente son calcular índices de paisaje. Estos índices del paisaje nos van a dar idea de la forma del paisaje, de la configuración. Se pueden calcular a distintos niveles, a nivel de paisaje, a nivel de fragmento y a nivel de clase, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de fragmento, mide cuál es la forma, cuál es la distancia al vecino más cercano, cuál es la categoría de ese fragmento, ¿sí? A nivel de clase o de tipo de cobertura, por ejemplo, va a cuantificar las estructuras para cada una de las categorías en las que se clasificó este paisaje. Y así tenemos índices de área, de superficie, de densidad, índices de forma, de ecotono, de hábitat interior, de distancia. Hay una variedad innumerable de índices disponibles. Lo que hay que tener en cuenta es mi objetivo y qué índices voy a utilizar, porque por el programa en sí calcula los, no sé, 200 índices disponibles que hay o los 70 índices disponibles que hay. Bueno, no todos son de utilidad para mi objetivo y para responder a mis preguntas. En base a estos índices van a haber un montón de trabajo, ¿sí? Como por ejemplo relaciones entre configuración del territorio y estructura socioeconómica. Se usan algunos determinados tipos de índices. El uso de métricas, es decir, el uso de estos índices para las regionalizaciones de los territorios. Y para dejarles, si les interesa la ecología del paisaje, si les pareció interesante, hay numerosos libros disponibles. Estos son algunos. Después, obviamente, les vamos a pasar toda la bibliografía disponible, algunas de todas las que hay, pero pueden poner en los buscadores y encontrar. Van a encontrar numerosos artículos, muchos los van a encontrar en nuestra revista Fronteras, algunos producidos por nosotros, por Silvia Mateucci, como les dijimos, otros disponibles en la web, que fueron presentados en distintos congresos a lo largo de los años. Otros trabajos muy interesantes que se encuentran también en sitios de búsqueda de trabajos científicos. Hay dos asociaciones de ecología del paisaje, una que es la IALE, que es la Asociación Internacional de Ecología de Paisajes, y otro, que pueden entrar y mirar y tienen trabajos disponibles que pueden encontrar. Y otra que es la Asociación Argentina de Ecología de Paisajes, que se originó como resultado del primer congreso que hicimos de Ecología del Paisaje organizado por el GEPAMA. Esta Ecología del Paisaje, esta asociación también van a encontrar en la página un montón de artículos, publican una revista, organizan congresos, así que si les interesa, también pueden ahí ir chusmeando. Así van a encontrar variedad de trabajos, van a ver cómo se aplican estos índices. ¿Sí? Los estudios actualmente de ecología del paisaje se pueden agrupar en cuatro categorías, básicamente. Una que evalúa la capacidad de la dispersión, por ejemplo, de los diferentes grupos taxonómicos entre ambientes diferentes. Es un tipo de estudios que se hacen con ecología del paisaje. Otro tipo de estudios que se hacen con ecología del paisaje son, por ejemplo, evaluar las características estructurales del paisaje y vincular esas características con la biodiversidad. O analizar la estructura del paisaje y cómo dicha estructura, por ejemplo, influye en la distribución de un grupo taxonómico.
Otro tipo de estudios que se hacen es analizar, por ejemplo, los cambios en la estructura del paisaje con el paso del tiempo. Estos son muy comunes para detectar procesos de fragmentación y de homogeneización del paisaje. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el análisis de la pérdida de bosque nativo en Santiago del Estero por el avance de los cultivos extensivos de soja en los últimos 20 años. ¿Sí? Este es un tipo de estudio que se puede llevar a cabo enfocado a través de la ecología del paisaje. Y el último tipo, como ya dijimos, es para evaluar y elaborar diseños de paisaje para brindar herramientas de gestión. ¿Sí? Por ejemplo, en muchas ciudades de Italia, de China, de Vietnam, se utilizan imágenes satelitales en donde se identifican parches de ambientes naturales presentes en zonas urbanas y periurbanas, y se generan diferentes diseños de paisaje para incrementar la conectividad de estos ambientes a partir de la creación de nuevas áreas naturales. ¿Sí? Esto es un trabajo también que se realizan actualmente. Finalmente, en nuestra revista Fronteras, en la número 18, también van a encontrar, y después lo vamos a adjuntar, un trabajo de una aproximación un poco de lo que hablamos hoy, del diseño agroecológico y la restauración productiva. Y para finalizar, dejarle algunas consideraciones finales. Como arquitectos del paisaje, muchas veces, como diseñadores de este paisaje, siempre pensar en diversificar el paisaje, tanto específica y genéticamente, ya sea en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? Siempre diversificar aumenta las interacciones biológicas y el sinergismo entre los componentes de la biodiversidad, y esto promueve procesos y servicios ecológicos claves. Entonces, si voy a querer diseñar un espacio, voy a querer crear nuevos espacios, siempre piensen en la diversidad y en la heterogeneidad de los ambientes. Finalmente, para dejarles la idea de restauración productiva, lo que busca la restauración productiva, siempre se habla de la restauración ecológica, la restauración productiva lo que busca es recuperar funciones y componentes de los ecosistemas en paisajes dominados por el hombre, priorizando aquellas funciones que garantizan la soberanía alimentaria y el bienestar humano, integrando siempre la producción de alimentos, el ciclaje de nutrientes, la purificación de agua, el control de plagas. Entonces, lo que se trata en estos espacios que nosotros planteamos como estos escudos verdes agroproductivos a través de un proceso de transición ecológica, es lograr una restauración productiva. Es crear nuevos agroecosistemas culturales que combinan los beneficios de los sistemas de manejo tradicionales con la transferencia de nuevas tecnologías, incorporando especies nativas, ¿sí?, que promuevan la biodiversidad y productividad al interior del sistema. Estos agroecosistemas culturales pueden brindar, obviamente, además de seguridad alimentaria, servicios ecosistémicos, aumentando la conectividad y la permeabilidad del paisaje, que ahora espero, después de haber tenido esta charla, ya no sean palabras sueltas y para algunos sin contenido, ¿sí? Ya sabemos lo que es la conectividad, lo que es la permeabilidad, qué es un paisaje, bueno, qué son estos servicios ecosistémicos, cómo me influyen. Importante tener en cuenta, no solo de la restauración productiva, sino de los diseños agroecológicos, que el éxito de estos procesos depende básicamente del apoyo de los grupos sociales. Sin el apoyo de estos grupos, esto no puede ser posible, y es importante la divulgación entre toda la comunidad desde el momento mismo del planeamiento de los objetivos del proyecto. ¿Para qué? Para que se involucren, para que lo tomen como un proyecto propio, ¿sí? Sin esto es imposible que esto funcione. La propuesta del escudo verde agroecológico que nosotros llevamos y que
llevamos a varias ciudades intermedias, siempre se habló con los grupos sociales y siempre tuvo buena aceptación. ¿Sí? Creo que ese es el punto principal del éxito de estos cambios de paradigma en el sistema de producción. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad, les haya gustado la charla y bueno, cualquier cosa para preguntas pueden hacerlas sin problema. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Si quieren prender las cámaras y hacer las preguntas directamente, como la otra vez, los escuchamos. Sí, Miguel. Bueno, dejé a todos atónitos. Miguel Falcón tiene una pregunta. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, primero que nada, Marian, a mí me pareció muy clara la charla, muy linda. Me surgieron varias preguntas, entre ellas, por ejemplo, el hecho si estos escudos son viables solamente a escala o en mosaicos similares a municipios, o si es factible y en cuánto tiempo piensan ustedes a mayor escala. Bueno, de momento están planteados para ciudades intermedias que están inmersas en estas matrices agroproductivas y que sufren el embate, digamos, de los agroquímicos y agrotóxicos que afectan la salud de la población. Pero podrían darse a otras escalas. Bien. ¿Por qué? Para tener, perdón, que porque se pensó un momento los escudos como una darle una alternativa a los productores que tenían un área de restricción. Entonces, para evitar esos conflictos, se planteó en estas áreas de restricción que tenían otro tipo de agricultura. Así fue como se empezó a pensar, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias. Hoy agrego un comentario a lo que Miguelito mencionaba. Tal cual, el tema de los escudos verdes no es una idea que sale a tontas y a locas desde el grupo o desde nosotros, sino que es algo que está digamos, empezando a crecer fuerte en distintas ciudades, pueblos o poblaciones y con distinto volumen de gente, si se quiere, y hasta diferentes demandas. Lo que Mariana muy bien fue presentando hoy, y también vinculado con el tema de la ecología del paisaje, todas estas cuestiones de aprovechar parches, conectividades y un conjunto de relaciones que previamente no se tenían en cuenta y que en lo que podríamos llamar la agricultura urbana o agricultura de interfase tampoco se tenían en cuenta. Entonces, es práctica, no es solamente para el diseño urbanístico la cuestión o el aprendizaje, sino para la propia formación agronómica. Es decir, hay toda una perspectiva de diseño, de preparación hasta de las estructuras, que viene muy bien a cuenta en el diálogo con la agroecología particularmente, y para eso hay toda una rama también que es la agroecología urbana, que es un poco donde más estamos vinculados nosotros, pero que potencia lo que vos decís, Miguel, es decir, esto es para una escala grande o pequeña, ¿y por qué no para una ciudad enorme? Y sí, bueno, hay otras cuestiones, que bueno, también lo vamos a ver con otras compañeras en las próximas charlas, que tienen que ver con el ordenamiento de los espacios, y ahí el Estado tiene un papel crucial, porque, a ver, nosotros podemos plantear los escudos verdes, pero ¿qué es lo primero que nos va a pasar? Lo que nos empieza a pasar, que nos empieza a correr, por un lado, el sector urbano, presionando, digamos, por acceso a nuevas tierras, por otro lado, digamos, el sector rural que te presiona también, y si no hay un Estado que acompañe políticas que, por ejemplo, promuevan, que es una cosa bastante simple, que su gente coma bien, y eso se llama seguridad alimentaria, y si le agregamos la componente
social a la discusión desde los movimientos sociales, eso se llama soberanía alimentaria. Entonces, la cuestión básica es, bueno, ¿quieren los estados, los gobiernos, quienes nos gobiernan, que la gente coma bien, que esté bien, que haya un mejor entorno y de calidad de vida, o solamente quieren exportar más soja porque la soja hoy día está en Chicago $550? Es decir, es una discusión fuerte. A los pueblos y ciudades intermedias esto se le construye en una búsqueda de demanda, porque lo tipo, una cosa que nosotros no nos metemos, pero que sí ustedes van a encontrar en el librito este que Mariana les mencionó sobre los escudos verdes, es que la gente se está enfermando. Los agrónomos se están enfermando. Es decir, hay un aumento, digamos, en las tasas de enfermedades jorobadas, cáncer u otros efectos teratogénicos, que previamente no aparecían cuando digamos, los químicos o la agricultura química no estaba tan cerca de las ciudades. Y hoy en día empiezan a aparecer. ¿Que esto es un resultado final? No. Esto empieza, digamos, a revisarse hoy en día y a investigarse. Necesitamos mucha más investigación. Pero en el libro, por ejemplo, trabajos de Damián Berseñazzi, que trabaja justamente en pueblos rurales, te marca claramente como algunas tendencias empiezan a mostrar. En Chavás, donde nosotros estamos, aparece una discusión muy fuerte. Es decir, cuando vos mapeás las personas que se han enfermado en función de las distancias que hay con respecto al modelo intensivo rural, aparecen como, digamos, datos muy incipientes que hay que chequear y todo, pero es como decir, bueno, esto antes no estaba. Entonces, algo distinto en el sistema está sucediendo. Pero bueno, es un poco ese proceso. Pero bueno, me metí ahí, como Mariana estaba hablando del escudo verde. Justamente ahora, hoy me están escribiendo de que hay una demanda de escudo verde. Digo, sí, hay mucha demanda. Lo que no tenemos agrónomos que estén laburando en este tema. Es decir, evidentemente es agrónoma, gente que se vaya metiendo justo en esta interfase que es tan compleja. No es fácil transformar un sistema productivo como el que la Argentina tiene, ¿no? Es decir, porque enseguida te salen a cuento la parte monetaria. Pero bueno, la parte monetaria, cuando vos validás lo intangible y lo invisible, no es tan buena, o por lo menos no empieza a ser buena. Y ahí es donde hay que ponerse serio también. Y hablar con datos. Nosotros tratamos de hablar con datos, por eso a veces nos ven un poquito cuidadosos en no cometer errores, porque los otros son muy grandes y muy poderosos los que tienen intereses comerciales directamente en esto. Entonces, creo que, bueno, hemos avanzado en estas ideas que por suerte la gente comienza a interesar. Bueno, buenas tardes. Acá habían quedado pendientes dos comentarios, dos preguntas en el chat cuando arrancó la charla. Mariana, tal vez te queda un poco desfasado, pero las comparto porque seguramente es interesante traerlas. Una es de Federico, dice, buenas tardes, la imagen de referencia, ¿es una ciudad argentina, latinoamericana? ¿Cuál? Y ahí no sé si Federico querrá aclarar o vos entendés a cuál se está refiriendo, no, porque esto lo mandó. No, no sé. Federico, ¿estás por ahí? Porque en varias imágenes puse ciudades. Acá está Federico. Buenas noches. Federico nos está hablando del más allá. Sí. No, se le está acoplando, algo le está pasando. Sí, se me acopla porque estoy con un compañero. Mira, no sé a qué ciudad te referís, seguramente. ¿Sabés a qué se refiere, Mariana? A la primera imagen que vos mostraste sobre la interfase rural, en la cual marcabas las distancias, básicamente, de las primeras imágenes. Sí, esa creo que sí, es una ciudad de Argentina, pero no me pregunten cuál, porque no sabría decírselo. Bueno, gracias. Después igual, tenemos, de todas maneras, para aclarar, ese tipo de imagen, de paisaje,
es muy característico de muchas ciudades nuestras, se da en muchas. Lo vas a encontrar fácilmente. Sí, pero se tomaron casos también extranjeros y, bueno, claramente no es lo mismo la situación local de lo que se puede dar con referencias como las que dabas de Estados Unidos o algunas otras, cuando hablabas referencias europeas también. Pero bueno, claramente quedó desfasada la pregunta con respecto a la generalidad de la charla y, bueno, aprovecho la situación de tener que hablar como para agradecer también todo, toda la disponibilidad, tanto de información como, como de tiempo en estos temas. No, por favor. Bueno, había una segunda pregunta que la realiza, no sé cómo se llama, el contacto que nosotros vemos es Coque Nazar. Él pregunta si hay mediciones de algún tipo de esto, cantidad de metros cuadrados por habitante o metros cuadrados genera tal impacto en el sistema trófico, purificación de aire, territorio en el tiempo. De nuevo, me parece que quedó muy desfasada. Sí, la verdad que no quedó muy desfasada, no sé a qué claro, hace referencia. Sí. Mediciones seguramente hay y datos hay, que yo no puse, pero si datos buscan, seguramente van a encontrar. No sé si la persona... La imagen que Federico preguntaba, y justamente un poco lo que Mariana mencionaba, esto es justamente el paso prácticamente entre lo urbano y lo rural en forma inmediata. En Chavás no está pasando esto, es decir, que es más pequeño que esta perspectiva, pero en Chavás de alguna manera, separado por una arboleda, tenemos un campo, separado por 2 metros de distancia tenemos casas y campo, y después potreros productivos con distintas escalas, como uno puede ver acá. Esto es un poco el entorno que uno puede encontrar, como bien decía Mariana, en lo que son lo que es el paisaje rural en la región pampeana. Es decir, pueblos y ciudades. Un paisaje a repetición. Ejemplo, esto podría ser perfectamente Pergamino, por decir algo. Rojas, San Antonio de Areco. Es básicamente tener una arboleda que separa eso. Y encima, una cosa que está, voy a sacar esto para, ya lo vieron. Una cosa que está sucediendo hoy en día es que toda esa arboleda que pusieron los municipios en distintos momentos, están todos los árboles hechos pelota. Es decir, están prácticamente los árboles con una carga de agroquímicos. Por ejemplo, en Trenquelauquen, que es una localidad que conozco bastante, y que se ve un poco la imagen y la perspectiva de eso. Es decir, uno puede tener quizás más pasturas, porque es otro tipo de pampa un poco más... más alejada, no es la pampa ondulada per se, pero hoy en día el 2-4-D está haciendo estragos en todo lo que tiene que ver con el arbolado periurbano de interfase y hacia adentro también. Es decir, pero es un poco lo que está sucediendo. Es decir, no hay una interfase exacta que separe, que es un poco lo que está sucediendo. Por ejemplo, Rosario hoy tiene áreas de interfase entre lo urbano y lo rural, que si ustedes suman todo lo que es alrededor de la ciudad de Rosario, les termina dando 800 hectáreas, más o menos, de un entorno productivo distinto a lo que hay hoy en día. Nosotros un poco, cuando se habla un poco de leva, se ataca un poco esa perspectiva, es decir, bueno, no podemos cambiar toda esa mirada de agricultura industrial intensiva de un día para el otro, porque la tienen en su cabeza, pero sí podemos cambiar y mostrar que sí se puede producir y vivir bien en estas áreas de espacios de interfase. Y ahí un poco es donde uno ataca la discusión, que se veía un poco en esas imágenes que Federico muy bien preguntaba. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me hago un poco cargo de la pregunta que había hecho, que también quedó súper desfasada. Mirándolo desde la perspectiva más urbana, más de la parcela urbana, del patio, del jardín, muchas veces como arquitecto me encuentro el desafío, ¿no?, de tratar de, en un lugar urbano, tratar de, obviamente, hacer
un territorio que absorba agua, ¿no? Que genere diversidad, que se pueda crecer algo. Entonces, por eso hacía un poco estas preguntas, ¿no? Capaz tenías algún lugar para ir y chequear, no sé, 5 metros cuadrados generan tal tipo de vida trófica, del sistema trófico, y lo regenera mucho más, y también al ambiente hace tal y cual modificación, intervención, y eso nos sirve, ¿no? a la hora de diseñar un techo verde, una azotea verde, suelos en lugares, digamos, súper densos de la ciudad, y iba un poco eso. Igualmente, después vi que la charla era muy, muy distinta en escala y también en la manera de aproximarse al problema, ¿no? Me dejó reflexionando en un montón de lugares y con ganas de verla de nuevo, digamos, ¿no? Para ver qué cosas puedo incorporar en las escalas más chicas. Muchas gracias. No, bueno, me alegro por lo menos que te haya dejado pensando un rato y con ganas de seguir investigando en estas temáticas. Yo, un lugar donde mandarte a buscar datos y temas, no, pero hay un montón de estudios hechos a nivel urbano, ¿no? Por ejemplo, de gradientes urbanos rurales, de cómo varía la diversidad de especies de aves desde la zona de interfaces del campo hacia la ciudad. O sea, si te pones a investigar vas a encontrar mucha bibliografía. Además, qué bueno que quiera ver de vuelta el video. Vamos a tener que cobrar entrada para el próximo. Pero un poco algunos datos que no son sueltos, porque hay mucha información vinculada con el tema productivo en particular, que tiene que ver con, por ejemplo, todo lo que relevó el INTA en los últimos, el Pro Huerta en particular, no el INTA, a nivel de las ciudades. Eso, hay muchísimo material disponible, por un lado en términos de productividad y por la otra cuestión en términos de calidades, por ejemplo, de espacio. Lo que vos bien preguntáis, justamente hablando de los espacios urbanos, que son un escenario que a nosotros nos interesa muchísimo, es el hecho de demostrar o poner en valor, quizá de los servicios ecosistémicos por un lado, pero también de todo el entorno productivo también, cosas que los que pueden generar esta transformación son justamente los urbanistas y los arquitectos. Y aprovechar esa instancia hoy de decir, bueno, diseñamos qué cosa y vamos a poner un parque, no, van a poner un parque comestible. Y ese parque comestible lo van a unir con corredores urbanos para que los bichos vayan de un lado para el otro. Yo evalué una tesis doctoral hace unos años en Rosario, justamente, que la tesista evaluó miles de insectos migrando de un lado al otro en la ciudad de Rosario. Hizo una tesis fantástica. Es una tesista, lamentablemente falleció, se llamó Valeria Bulacio, pero terminó su tesis, terminó muy buen trabajo. Para la Facultad de Agronomía de allá de los Rosarinos fue muy útil, y para la Facultad de Arquitectura de Rosario también fue un material muy, muy útil. Hay bastante material. Si vos te metés, por ejemplo, City Farmer, por decir algo, es decir, es toda una página web sobre sistemas de producción en ciudades, hay mucho material. La SOCLA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que hace su congreso ahora virtual, estamos evaluando papers sobre agroecología urbana que son interesantes y que tienen que ver con esto. Es decir, mejora la materia orgánica con la producción, ni que hablar. Mejora el contenido, digamos, la biodiversidad en esos espacios, ni que hablar. Argentina tiene una falencia brutal comparada con otras partes del mundo, por ejemplo con la Unión Europea. Nosotros no sabemos qué hay abajo del suelo. Es decir, nosotros no tenemos un muy buen análisis sobre la biodiversidad del suelo. Y eso es, le estamos debiendo, o nos estamos debiendo información. La Unión Europea tiene sistematizados sus suelos, hasta parte de los de interfaz urbana. No me meto más, Mariana, perdóname. Bueno, también, perdón, para agregar esto, hay un montón de trabajos hechos en ciudades, tomando a la ciudad como una matriz y ver cómo funcionan, por ejemplo, los jardines
como parches, ¿sí? Para la dispersión de especies. Muchas veces trabajan con aves y el diseño de corredores que traigan, y la importancia de que traigan especies desde el exterior de las ciudades al interior, ¿sí? El diseño de estos corredores verdes que conecten el campo con la ciudad. Bien que lo dijiste, que este es un año bravísimo lo que se viene, Buenos Aires y toda la ciudad aledaña. Yo estoy recibiendo pájaros acá en mi casa, yo vivo en Muñiz, acá en mi casa, que están migrando continuamente desde el área de quema en las zonas un poco más al norte, se está quemando y se va a seguir quemando. No se olviden que tenemos una niña, estamos en una tercera niña, es decir, una seca muy muy grande. En lo urbano, ¿cómo podemos hacer simplemente? Y tenemos que garantizar un poco de disponibilidad de agua y alimentos. Pero agua hoy en día, y en el mediano plazo pensar eso, no es un tema menor para que los bichos sobrevivan. Apicultura urbana. Hoy en día es un camino interesante también. Cambio climático no hablamos. Teníamos que haber hecho un seminario sobre... Bueno, podemos hacerlo el año que viene. Un seminario sobre cambio climático, que algunos estamos laburando en eso. Bueno, no sé, me parece que si no hay más preguntas. bueno, y si les queda alguna pendiente, en el próximo las pueden plantear o me las pueden enviar por mail. Al comienzo de la presentación está mi mail, ahí me pueden enviar sus dudas o pedirme bibliografía más específica de lo que les interesa y que haya mencionado en la charla. Y bueno, nada, eso. Muchas gracias por participar del día de hoy. Bien, y un comentario que nos hacían, creo que por ahí es dónde vamos a poner todo esto que hasta ahora lo tenemos en promesa, porque yo también había dicho, y Laura y Andrea también, así que les van a hacer una página, en un Google Drive, se les va a cargar todas las presentaciones hechas en PDF y los materiales, digamos, que mencionamos, particularmente algunos libros un poco de cabecera o para que se tengan esos materiales vinculados por ese camino, ¿no? Así que bueno, es un poco eso, satisfacer esa demanda de materiales que estaban preguntando, pidiendo ustedes. Un abrazo. Chao, buenas noches, nos vemos el lunes. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, los jeparianos nos vemos mañana a las 10, ¿no? Sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy linda la clase, María. Una consulta les voy a hacer, a ver.